Hola entrenadores Pokémon, bienvenidos al canal de Barbicia y bienvenidos a una nueva guía de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Y vamos a enseñar cómo se le puede cambiar a Rotom con sus diferentes formas. Yo la que más tengo siempre metida en el coco es el Rotom Lavadora, no sé, me marcó. Pero creo que también hay un Rotom Microondas o algo así. Bueno, en fin, si no sabéis dónde conseguir a Rotom, tenemos la guía en el canal, la encontraréis también en la descripción del vídeo, porque ya que es el vídeo de Rotom, pues vamos a poner la guía. Y una vez tenemos a Rotom conseguido, vamos a conseguir el catálogo de Rotom, me voy a decir la guía, el catálogo de Rotom para poderlo cambiar de objeto. Bueno, lo primero que necesitamos es irnos hasta Ciudad Puntera. Ahí estamos, Ciudad Puntera. Ok. Y una vez estamos en Ciudad Puntera, tomamos este caminito que nos lleva hacia el estadio. La última casa de color amarillo, esta no. Esta sí. Es la que nos... Bueno, la que nos sirve. Iba a decir, la que nos guarda la sorpresa. Pero bueno, tampoco sorpresa. La que nos sirve. Hablamos con este entrenador, dice, anda, si tienes un Smart Rotom y una Bici Rotom. Entonces supongo que sabrás que Rotom es un Pokémon que se mete en aparatos de todo tipo. Yo sí, Eduno. Si quieres saber cómo se introducen ellos, tendrás que luchar contra mi Rotom. ¿Aceptas? Creo que sí, guapi. Voy a fascinarte con la gran variedad de formas de Rotom. Tenemos que derrotar todas sus formas Rotom que nos saque. Vamos a ver qué tal, porque... Mira, este es el que es el Rotom aspirador, el Rotom cortacésped. Rotom. Va a nivel 34, es un nivel muy bajito. Es un nivel muy bajito. Vamos con un terremoto. Fuego fatuo. Terremoto. ¡Ah, no, que tiene levitación! ¡Ah! Es verdad, tiene levitación. Trolete. Vale, pues yo qué sé, vamos a darle un golpe roca. Ahí sí que no hay más. Es un golpe crítico. Llueve hojas. Súper eficaz, claro. Qué trolete. En fin. Musdales resentidos. Eso sí, las quemaduras. Es que me da pereza cambiar de Pokémon. Me da perecita cambiar de Pokémon. Firmeza de Musdale. Oye, ¿le hemos pegado o...? Ah, no. Ha pegado él antes. Bueno, tiene cuatro Pokémon. O sea, tiene tres Pokémon. Damos ahí otra vez. Llueve hojas. Con que me aguante para darle el golpe, ya me vale. Venga, golpe roca. Musdalín, pues... Pobre Musdalín, ¿no? Es que me da penita. Vamos a cambiarlo. Vamos a coger a Axel, venga. Al final me obliga a cambiar el Pokémon, ¿eh? Nivel bajito, pero oye, ¿qué defensa tiene? ¿Qué pasa? Aquí nos haces cosquillas, ¿eh? Además, Axel o Cinderace es súper rápido. Ahí estamos. Uno menos. La guerra ha calado solo para 500 puntos de experiencia. Seguimos luchando porque no sé qué Rotom me va a sacar. Saca Rotom. Recordad que... Mira, el Rotom lavadora. Recordad que Rotom es un Pokémon que según la forma... que le pongamos, pues sus ataques cambian, sus fortalezas y sus debilidades cambian, ¿no? O sea, cambia de tipo, por así decirlo. Vale, venga, cosquillis, luchamos, súper eficaz. Eso sí, el fuego fatuo no falla, Vale. Otro Rotom menos. Vale, vamos al siguiente.
No sé qué Rotom va a sacar ahora. Vamos a ver. Poco eficaz, poco eficaz. Pulso dragón. Vamos a ver qué tal. Mira, hemos evitado el ataque. ¡Ja, ja! Bueno, suficiente. Fuera. Suficiente. Puntitos de experiencia. Y ¡ojo! ¿Cómo es posible? Si el tipo de los movimientos de Rotom cambian en función de su forma. Cosa que acabo de decir yo. Si has sido capaz de derrotar a todos mis Rotom, deberías poder manejar esto también. Catálogo Rotom. Objetos clave. Un catálogo de los artilugios favoritos de Rotom que le permite introducirse o salir fácilmente de los mismos. Puedes hacer que Rotom entre en distintos aparatos y que salga también, claro. Creo que sí, guapi. A ver, vamos a ver. La verdad es que nunca he llevado a Rotom en el equipo. Sé que hubo una temporada que... una temporada, o no sé si siempre, y en los competitivos utilizaba mucho a un determinado Rotom. Vale, en bolsa, en objetos claves nos ha dicho... Objetos claves. Catálogo Rotom. Vale. Va, espera, tenemos que ponernos a Rotom, obviamente, primero en el equipo. Vamos allá. Pokémon. Buscamos a Rotom. Vale. Ahora tengo que encontrar a Rotom aquí entre mis pequeñines. Sí, los tengo ordenados según el número de la Pokédex, por si alguien lo tenía, lo ponía en duda. Vale, cambiamos por Musdale mismamente. Ahí está Rotom. Vamos a bolsa, ahora sí. Objetos claves, catálogo Rotom. Lo usamos con Rotom y lo podemos cambiar a bombilla, microondas, lavadora, nevera, ventilador y cortacésped. Cortacésped era el que teníamos, el que hemos visto ahí. Microondas. Qué bueno. Rotom ha cambiado de forma, quiere aprender sofoco. No, vamos a decirle que no lo sofoco. Sedu siempre me deja el teléfono aquí encendido. Vamos a echarle un vistazo. Aquí. Rotom microondas. Ey, cómo molan las manitas en plan manoplas. Vamos a ver otra forma de Rotom. Bolsa. Objetos clave. Catálogo Rotom. Usar. Con Rotom para... lavadora. Este sí, este lo tengo yo muy visto. Creo que era precisamente este la forma de Rotom que utilizaban bastante... En un determinado competitivo. Creo, ¿eh? No lo sé. Lavadora, fijaos que tiene hasta la salida del agua, ¿eh? Es una lavadora muy completa, tiene hasta el tubo de la salida del agua. Cuidado, cuidado, que se han fijado en todos los detalles de una lavadora para crear a este Rotom. Nevera. Este no lo tenía yo muy visto. No... Si es que solamente quiero verlo, no lo quiero cambiar ya a nada. Ahora tenemos nevera. Qué graciosete. Venga, vamos allá. La bombilla es el que teníamos predeterminado. Ventilador. Este tampoco lo había visto. Pokémon. Ahí está. Ah, sí, sí que lo había visto. Que parecía diferente visto en la miniatura. No recuerdo un pelín a llamas. Tiene un cierto aire, ¿no? Rotom ventilador. Y por último... Cortacésped, que es el primero al que nos hemos enfrentado en el combate.
Ahora, que también podría ser una aspiradora, ¿eh? Hay aspiradoras muy modernas últimamente. Ahí está. Rotom aspiradora. Pues nada, chicos y chicas, hasta aquí hemos llegado. Así es como podemos conseguir las diferentes formas de Rotom. Y si no tenéis un Rotom todavía, tenéis en el canal la guía de cómo conseguirlo. En la descripción del vídeo os dejo pues el link al vídeo de cómo conseguir a Rotom. Espero que os haya gustado, que os pueda ser útil. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!